Allí donde se compartan instalaciones de saneamiento e higiene, como por ejemplo, para grupos de viviendas, en los lugares de trabajo, instituciones educativas o de salud, en los edificios y espacios públicos como mercados, ferias, etc., debe haber un número suficiente de instalaciones de saneamiento con servicios asociados para la higiene para garantizar que los tiempos de espera no sean excesivamente prolongados y no se produzcan largas colas que desincentiven su uso. En todo caso, las instalaciones compartidas domiciliares solo se tendrán en cuenta como un paso intermedio provisional para, de forma progresiva, disponer de una instalación propia en cada vivienda.